Este notion lo he creado con el tiempo, es una plantilla que tengo a la venta en la descripción y en el comentario fijado te estoy dejando el enlace para que lo puedas comprar si te interesa y que puedas comenzar a planificar tu semana inmediatamente. Pero si no, también te voy a mostrar en detalle todo lo que tengo para que lo puedas utilizar de inspiración y actualices el que ya tienes o crees tu propia versión. Así que así es como lo tengo inicialmente. Eh, tengo estas tres preguntas que para mí son claves de hacer en la semana, porque de esta manera puedo enfocar a que todas mis actividades, a que las acciones, todo lo que me plante vaya orientado a ese objetivo grande, a esas metas que yo tengo propuestas. Y la primera semana, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo me sentí durante esta semana? Es importante entender que no simplemente acabar actividades por acabarlas y completar por hacer y ya, porque no somos unas máquinas, sino que también tenemos que pensar qué nos está haciendo sentir, si realmente lo que estamos haciendo nos está conectando con ese objetivo y con esa misión que tenemos y que queremos lograr. Entonces aquí nos puede ayudar también a identificar en el caso de las mujeres. También eso se va viendo que cambia. Según el ciclo, el periodo del ciclo en el cual enco nos encontremos, los días antes de que nos llegue nuestro periodo podemos estar un poco más sensibles o más irritables, y esto nos puede ayudar también a identificar patrones que nos puede ayudar a que nos programemos de cierta manera las actividades o que seamos un poquito más laxas con algunas acciones para sentirnos de manera exitosa, que las completamos y ser más productivas en los días del mes en donde nuestro cerebro está muchísimo más enfocado, más concentrado, versus los días que no lo es. Si quieres que hable en un video específicamente sobre cómo es que cambia eh, todo nuestro comportamiento, nuestra mentalidad, incluso los antojos y la alimentación, en, de, dependiendo del momento del mes en el cual nos encontremos, déjamelo en, la, en los comentarios y te hago un video en detalle sobre esto porque es algo que es súper interesante, pero bueno, no es el tema de este video. La siguiente pregunta es, eh, ¿qué es lo que haría que esta semana sea supremamente asombrosa o maravillosa? Entonces aquí tú vas a poner, o oh, pues lo que yo hago es poner esa esa meta grande que es como mi foco de esta semana y en la que yo digo, si al final de la semana logré esto, me voy a sentir que tuve una semana maravillosa. Antes no hacía esto, sino simplemente era llenando una lista de cosas por hacer y al final muchas veces como que yo decía, oh, me quedó faltando esto, pero me faltó esto otro. Mientras que ahora que pongo justamente eso que es esa meta grande que voy a lograr, me enfoco a que todas las acciones vayan hacia allá y cuando la logro me siento supremamente exitosa y acostumbro a mi cerebro a esos éxitos y a esas pequeñas eh, millas o esas pequeñas extras que voy haciendo para lograrlo. Y la última pregunta es. En qué estoy trabajando, qué es lo que estoy haciendo esta semana para lograr esas metas que yo me propuse a principio de año. A mí me gusta planificarme, ponerme esas metas y eh, no es algo que simplemente se quede como en un papel y dicho, como quiero conseguir esto. No, para lograr ese objetivo grande hay que establecer unas tareas pequeñas para lograrlo. Entonces, de ahí las voy pasando de semestres a trimestres a meses. Y a semanas y a días, que es lo que hago en este momento. Entonces, como te das cuenta, es como un embudo que literalmente la meta está en la parte alta del embudo y luego las acciones van bajando hasta la parte más bajita del embudo, que es lo que hago a diario para completar esa meta grande. Entonces, eh, aquí me gusta siempre como recordarlo y tenerlo mucho más presente y poderlo escribir para que también en mi cerebro yo empiece a entender que eso es lo que tengo que estar haciendo para lograr esa meta grande. Que son esas acciones que tengo que estar haciendo y que tengo que priorizar y garantizar para tener esta semana súper productiva y que logre esas metas. Lo siguiente es que acá en este cuadrito estoy dejando esas cosas que de pronto tengo que, eh, reco eh, un recordatorio de algo que tengo que hacer en algún momento de la semana o algún seguimiento que tengo que hacer, algún correo electrónico o una llamada que tengo que hacer puntual, pero que no sé ni en qué día, ni en qué momento de la semana lo, lo voy a poner. No es algo que esté agendado como tal en la, en la agenda, sino que van saliendo en algún momento. Entonces son como esos extra que quedan y en vez de saturar mi cerebro, porque como te dije, el cerebro no está para guardar ese tipo de listas de tareas, sino el cerebro está para crear, para educarnos, para hacer otro tipo de cosas. No voy a saturar mi cerebro con esas tareas, así que las pongo acá y literalmente es como una descarga mental que pongo acá. Y ya está anotado en el Notion, ya no tengo que pensar en eso y en el momento que voy a planificar voy a esta parte de la lista y ya sé que tengo que hacerla y cumplirlas. Entonces me gusta tenerlas en esta opción que es así para, para poderlas tener listas y hacerle check, que también eso es algo que estimula mucho el cerebro ese... Ese chulito que vamos viendo nos va ayudando a sentirnos que vamos logrando y que somos exitosos en lo que nos proponemos. Y ya bajando esto de aquí, tengo una lista que se llama Descarga Mental, que es esto y que es literalmente descargar todas las tareas que se me ocurren, todo lo que tengo que hacer, todo lo que va saliendo, sea personal, sea familiar, sea del trabajo, absolutamente todo. Todo lo pongo aquí para que no se me olvide. Entonces, de esta manera, tan pronto a mí se me ocurre algo, y lo que me gusta también con Notion es que lo tengo eh, sincronizado, lo tengo la aplicación en el celular, en el iPad, en el computador. Entonces, no importa en qué momento del día estoy, si hay algo que se me ocurre o hay una tarea que toca hacer, me vengo rápido a mi descarga mental, la pongo ahí y después la puedo programar o lo puedo, puedo seguir con el flujo, pero ya está puesta en la descarga mental, entonces ya puedo hacer a mi cerebro check. Y ya no tengo que estarla recordando, ya no tengo que preocuparme por utilizar la memoria y espacio de mi capacidad de, de pensamiento para almacenar esta información que, que puede variar muchísimo, también influye eh, si dormiste bien o no, que te puedas acordar de todo eso. Entonces, pongo la, la idea o lo que tengo que hacer. Enfrente te, pongo qué tipo de proyecto es, si es algo de trabajo, si es algo familiar o si es algo personal. También me gusta hacer esto porque cuando organizo mis bloques de tiempo de la semana, me gusta dejar un espacio para resolver cosas personales y otros de trabajo. Luego en la siguiente columna tengo la fecha porque hay cosas que se tienen que cumplir, por ejemplo, una cita médica o la entrega de algún tipo de, de trabajo, de documento, de un lanzamiento de algún producto que tenga, una asesoría, lo que sea. Va acá con fecha y esto va a ir sincronizado con el calendario. Entonces, Ahorita te va a mostrar cómo se ve esto. Le voy a poner también qué tipo de prioridad tiene esto. La tengo como alta, media o baja. Hay cosas que de pronto simplemente las tengo ahí anotadas porque no quiero que se me olvide, pero son cosas que se pueden hacer de pronto, incluso hasta dentro de un mes o en cualquier momento. Pero esto de ponerle prioridad me sirve porque ya te va a mostrar a continuación qué es lo que me, cómo es que yo organice unos filtros para que me saque justamente todo esto, lo que es más importante para hacerlo en esta semana. Y luego lo tengo acá, lo que les digo, el completado, el check, ya se hizo para que nuestro cerebro se vaya acostumbrando y se vaya entrenando al éxito y a metas cumplidas después de esto entonces separé y filtré esta semana eh, las actividades que están programadas acá en esta descarga mental que tienen una prioridad alta o que tienen una fecha de entrega para esta semana para que me las sincronice automáticamente acá y ya me las ponga entonces por ejemplo miren este que este las actividades que yo puse acá de, de ejemplo tengo esta que es mercado que es una actividad que es media y como no tiene fecha, no está puesta aquí. O sea, esta semana no es una prioridad hacer mercado. Pero si yo le cambio y le pongo prioridad alta, miren cómo automáticamente se me puso acá dentro de la prioridad. Así de esta manera yo... Pongo acá todas las ideas que tengo, pero al momento de planificar mi semana, que lo hago un día a la semana, el domingo, por ejemplo, saco un espacio en mi agenda para planificar cómo es que se va a ver esa semana, me vengo a esta sección de acá que dice esta semana y de esta manera puedo revisar y puedo ver específicamente cuáles son esas actividades, cuáles son esas acciones que tengo que hacer para justamente completar ser productiva, ser exitosa, y son estas acciones que al mismo tiempo están alineadas con estas preguntas que están aquí puestas. ¿Qué es lo que haría que mi semana sea supremamente maravillosa y asombrosa? ¿Y cuáles son esas acciones que me están acercando a esa meta? Entonces, de esa manera, también puedo alinear estas actividades a estas grandes preguntas de acá para que tengamos un enfoque mucho más claro. Y automáticamente esta que es siguientes semanas me va a ir poniendo las tareas que están acá en esta lista de tareas que no encajan dentro de este orden que yo le puse acá, que son. Tareas que se pueden hacer en cualquier momento, que no tienen una prioridad alta, es decir, que están en prioridad media o baja y que no tienen una fecha hasta el momento. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, esta que era la de hacer mercado, la vamos a poner una prioridad baja y vas a ver cómo se va a pasar de esta tabla que dice esta semana y se va a pasar a la siguiente semana. Vamos a poner prioridad baja y mira cómo se pasa aquí automáticamente. Mira que esta, por ejemplo, que es de lavar carro, es una actividad que es personal, no tiene fecha de cuándo es que se tiene que hacer y tiene una prioridad media. Pero ¿qué pasa si eso lo puedes hacer directamente en esta tabla o en la tabla acá porque están sincronizadas, es la misma tabla? Entonces, ¿qué pasa si en esta actividad, por ejemplo, esta, esta tarea que tengo que hacer al día de hoy que estoy grabando es 26 de enero? ¿Qué pasaría si yo la pongo ahora que la tengo que hacer este domingo que es 28? Quiero que veas como inmediatamente se pasó automático, yo no tuve que mover nada, se pasó de una actividad que tenía que ser hecha la siguiente semana o en cualquier momento, hacer una prioridad que está aquí, porque entró dentro de la eh, el requisito o la el filtro que yo le puse que tenía que ser una actividad que se tiene que ejecutar esta semana o que tengo un, una actividad alta, una prioridad alta. Entonces, por eso es que me gusta muchísimo esto y es literalmente acá descargar todo tu cerebro y él ya se encarga de hacer todo por ti. Y tú simplemente tienes que venir en un momento del día, ver qué es lo que tienes que hacer acá y listo, y sigues con tu día. Y ya lo siguiente que hago es seguir bajando esas actividades que ya sé que tengo que hacer acá para ponerlas en mi semana. Esta es la manera como yo me organizaba hasta hace unas semanas. Hace muy poco, Notion se sincronizó también o, o crearon una alianza con Google Calendar, donde ahora ya se pueden linkear y se pueden... Eh, sincronizar automáticamente las actividades, los eventos que tú pongas, lo que generes en la agenda, ya se puede hacer que te lo voy a mostrar ahorita, pero te voy a mostrar cómo lo estaba haciendo hasta hace unos días. Entonces, lo que yo hice es que de lunes a viernes puse un flujo de trabajo como te dije a mí me gusta trabajar es por tiempos por bloques y ponerle una actividad cada día para concentrarme y enfocarme en eso entonces el día lunes a mí lo que me gusta es planificar absolutamente todo lo que va a venir para la siguiente semana creación de guiones para los videos que ya están programados que se van a grabar esta semana eh, alistar todo lo que es el newsletter y la investigación que tenga que hacer organizar todo lo que vaya para la grabación sea ropa si tengo que comprar ingredientes por ejemplo si va a hacer alguna receta ver si tengo los ingredientes si toca comprar o no, revisar que las luces estén funcionando, dejar todo absolutamente listo para que cuando venga el día de la grabación, ese día ya está todo listo. Y así por cada semana y yo a medida que iba ejecutando voy haciendo esto y de esa manera pues ya sé cómo, cómo voy en este proceso. Luego pasamos al martes. El martes es el día de grabación. Entonces yo lo que hacía es poner el bloque de tiempo que de 9 a 2 de la tarde, 9 de la mañana a 2 de la tarde, era el día en donde yo iba a estar grabando todos los videos de todas las eh, plataformas en las cuales yo grabo contenido. Contenido horizontal, contenido vertical. Entonces acá yo voy poniendo el título de los videos que voy a ir grabando para saber cuáles son los que me toca. Entonces a medida que los voy grabando pues le voy... Los voy tachando. De esta manera es mucho más fácil para mí el martes únicamente sentarme a grabar porque ya el lunes tengo ya liste guión ya liste ropa ya tengo todo listo los miércoles son los días de editar esos videos entonces yo acá iba poniendo cuáles son esos videos que tenía que ir editando y a medida que los voy editando los voy teniendo aquí listos para saber que se está completando el jueves es el día de terminar de editar algunos videos que de pronto quedaron pendientes hay videos que son grandes entonces que son muy largos entonces no alcanzo a hacerlos todos el miércoles por eso yo me dejé miércoles y jueves para editar y para tener en mis sesiones de mentoría, de coaching, sesiones de asesoría que hago con pacientes, entonces. Ese día estoy disponible para agendar, está mi agenda libre para hacerlo y me muevo entre pacientes y las asesorías y la edición aquí sentada en el computador haciendo únicamente esa función. En este día yo no estoy grabando, yo no estoy creando guiones, no estoy haciendo newsletters, no estoy revisando absolutamente nada más, sino esto que está aquí eh, programado. Y el día viernes es el día en donde plan eh, programo absolutamente todo y planifico el contenido que se va para la siguiente semana. Entonces, como ya tengo grabados y editados los videos que hice el martes y edité miércoles y jueves, entonces el viernes simplemente me siento acá en el computador y programo para todas las pasarelas: para YouTube, para Instagram, para Facebook, para TikTok. Voy poniendo eh, si crea algún blog para la página web, aquí lo pongo también, porque eso lo, lo tuve que haber hecho ya durante toda la semana. Y de una vez aprovecho a planificar cuáles son esos temas eh, que voy a hacer. En el video que va a salir la próxima semana, voy a mostrarles cómo es que hago todo este, este flujo de crear contenido, cómo es que lo organizo, cómo me planifico, qué son las cosas que tengo en cuenta para justamente en este momento del día viernes de planificación, me voy a esa parte de que planifique de contenido para sacar cuáles van a ser las ideas que van a quedar en, el, en la siguiente semana y poder planificar el guión y todo lo que voy a hacer el lunes para comenzar el ciclo nuevamente. Y aquí dejé un extra porque en esto realmente no se. No va mucho tiempo o sea más o menos unas dos horas dos horas y media pero me libera el tiempo de toda la semana de estar pensando de ya es hora de publicar tengo que ir a hacer esto parar todo lo que estoy haciendo porque es que ya es la hora de ir a, a escribir el post entonces de esta manera yo me enfoco en esta actividad en este momento y luego el resto de la semana queda libre para las demás cosas que se van a hacer y ese extra es para hacer esas cositas que salen también de eh, justamente todo lo de mi marca personal que va Active Campaign que es un, un programa un CMR donde te, te maneja a ti todos los correos electrónicos, los newsletters, eh, cuando se hace una compra, entonces que la entrega de ese enlace, cuando alguien compra una asesoría, que le llegue ese correo electrónico en donde está el calendario para que se agende, todo eso que se hace de manera automática, se hace, lo hago con este programa. Entonces, en ese día es donde yo reviso que si esté funcionando todo bien, que no haya algún error, eh, escribo, eh, programa, el newsletter que se va a ir o programo... Eh, lo que sea que sea programar ahí. En ManyChat también, que también lo manejo. Si a ustedes les interesa que yo les hable sobre estos temas, que es algo que a mí me ha tomado varios años aprender, pero creo que ya lo he aprendido, a, lo he masterizado para mi emprendimiento, déjenme saber en los comentarios y podemos hacer video de esto también. Entonces, eso es lo que hago yo en el flujo de la semana y así voy escribiendo y voy tachando. Como les digo, nuevamente le voy poniendo el check. Y así me queda mucho más fácil. Y al final del día, yo digo, wow, logré todo esto, ya lo terminé, planifiqué y se acabó mi jornada laboral. Ahora voy a tener tiempo para hacer el resto de cosas o trabajar en el resto de, de áreas de la vida que quiero trabajar y no dedicarme únicamente a la parte que sea laboral. Esto era como lo manejaba anteriormente, pero ahora Notion lo sincronizó con el calendario. Entonces, si ustedes se van a la parte de aquí, al ladito en Notion, ustedes tienen aquí la opción que dice calendario. Entonces, le van a dar clic ahí y les va a abrir así. Ustedes, en en la parte de acá pueden sincronizarlo con el lateral. En el lado izquierdo van a encontrar toda la parte que es personal. Y en la parte de aquí abajo pueden habilitar la vista de las actividades que sean, como se dan cuenta, miren cómo aparece y desaparece, de los diferentes calendarios que ustedes tienen acá. Entonces, acá tengo el calendario de contenido y tengo la descarga mental, que es la que les estaba hablando ahorita. Esa descarga mental es esta de acá. La que pongo acá, todas estas que tienen fecha, que tienen todo, se van a ver así de esta manera. Entonces, por ejemplo, miren en esta semana, la semana que viene, miren cómo se ve y yo me programo tanto la parte personal como la, la parte laboral, perdón, como la parte personal. Yo sé que hay personas que dicen que esto es muy aburrido, que no debería ser, pero personalmente siento que si no lo pongo en el calendario, no cancelo esto acá, dejo el espacio para que se pueda agregar alguna otra actividad que va a entorpecer este flujo de trabajo. Por ejemplo, yo tengo todos los viernes en la tarde ya destinado con mi esposo, siempre y cuando todo se dé y podamos y que todo funcione. Eh, esa tarde, ese espacio dedicado para que vayamos a la playa, vayamos a un parque, salgamos a, a comernos un helado, a hacer algo en familia en ese momento. Después de recoger a Lucas del colegio, nos vamos a hacer esa actividad. Entonces, si yo no la programo acá y alguien me dice que quiere, yo no sé, una cita conmigo a hacer una asesoría en este momento de acá, o yo digo, voy a terminar de grabar los videos acá, eso va a entorpecer y va a dañar mi flujo también familiar y personal. Así que programo también incluso los almuerzos, eh, el almuerzo con el, mi esposo tiene que estar acá planificado para sacar también tiempo de eso, yo sé que hay personas que dicen que eso le baja todo el romanticismo y que no se puede pero si no se agenda y no se pone no se va a dar, así que yo lo pongo justamente con esa intención y así por ejemplo en el caso acá de Notion ustedes pueden poner en el caso de estas actividades le pueden poner que sean recurrentes aquí por ejemplo yo puse edición de video que es lo que les estaba diciendo los miércoles eh, en, la, en la mañana de 10 a 2 de la tarde, entonces ustedes pueden poner por ejemplo si quieren que ese vean cómo se va achicando o se va agrandando ese bloque de tiempo. Entonces me gusta mucho porque se puede ver, eh, pongámoslo acá, se puede ver de manera mucho más visual y saber cuánto espacio tenemos o no. Aquí, como lo estoy hasta ahorita sincronizando, todavía estoy en este, en este cambio, todavía no le he puesto, pero voy a ponerle en la parte de aquí arriba también la parte personal en donde es a qué horas me levanto, ¿Cuánto tiempo me va a morir bañándome, eh, desayunando, arreglándome? Todo para que me cubra las 24 horas, que era lo que les decía, es una de las actividades que tienen que hacer. Que esas actividades, estos bloques de tiempo, les dure las 24 horas. Agreguen hasta las horas que van a dormir. Garanticen que por lo menos sean mínimo 6 horas de sueño y no sacrifiquen sueño por hacer alguna otra actividad, porque eso va a hacer que disminuya su productividad hartísimo. Más del 50% de la productividad se baja con una mala noche o con un insomnio. Entonces tenemos que garantizar eso sí o sí. Y de esa manera, al ver esto, podemos empezar a ver, darnos cuenta que de pronto estamos planificando días de 28, de 30 horas y no de 24. Y son 24 horas las que tenemos, así que tenemos que ajustar esas actividades y ver cuáles son esas eh, cosas urgentes, cuáles son esas cosas que son prioritarias para agendarlas en estos bloques de tiempo siendo muy realistas. ¿Cuánto tiempo les va a tomar? Si ustedes todavía no saben cuánto tiempo les va a tomar, les invito que durante una semana hagan un eh, tracking de todo lo que están haciendo en el día. en la les voy a dejar un template de una plantilla completamente gratis para que ustedes puedan descargar y puedan hacer ese rastreo que fue lo que hice yo cuando comencé con esto para poder saber realmente cuáles son esos tiempos eh, justos o necesarios que, que tengo yo para cada actividad, porque me permite ver de manera mucho más real. Porque yo me puedo planificar y decir, No, yo creo que yo me baño en 10 minutos, pero resulta que me, gané, me gasté 20 minutos y que arreglándome no me, no me gasto 5, sino me gasto otros 20. Entonces ahí ya son 40 minutos de mi tiempo versus 20 que había pensado inicialmente o 15, entonces así es como las actividades se van bajando, vamos ocupando tiempo de otras actividades y al final del día no logramos lo que nos proponemos. Entonces, de esta manera es como yo me organizo, cómo lo hago eh, para que pueda fluir en mi tiempo y que sea muchísimo más productivo mi día a día. Espero que, que les haya gustado, les vuelvo a recordar que esta plantilla la tienen para compra en la descripción o en el comentario eh, pineado. Y déjenme en los comentarios qué tal les pareció, si les gusta, si ustedes también se planifican de esta manera. Eh, cualquier comentario que ustedes quieran, compartan este video con las personas que ustedes crean que les puede interesar y les puede ayudar. Si una de las metas de este año es ser mucho más productivos y eficientes con su tiempo. Déjenme en los comentarios cualquier idea que tengan. Recuerden que esta plataforma Premia es justamente la interacción con la comunidad y es la manera como yo tengo para saber que lo que les estoy creando les va a gustar o no. Es un feedback súper necesario para mí porque estoy trayendo nuevo contenido, nuevas ideas y necesito saber si está alcanzando lo que ustedes eh, necesitan y les gusta así que por favor déjenlo en los comentarios y nos vemos en la próxima chao